Las asociaciones y colectivos del barrio de Carretas tendrán por fin un lugar en el que reunirse y debatir. La Casa Carretas estará ubicada en la planta superior del mercado de la zona. El ayuntamiento ha empezado a rehabilitar un espacio en el que invertirán 130.000 euros. Albergará 11 oficinas que estarán terminadas en unos 40 días. La constructora, afirman, trabajará mañana y tarde para no demorar más unas obras que llevan pidiendo durante mucho tiempo. Los comerciantes del mercado de Carretas han recibido la noticia con gran optimismo. Me parece fenomenal que ayuden a la gente para esas cosas así, que tengan un sitio donde juntarse para que estén por ahí por la calle o estén haciendo cosas malas, pues es lo mismo si es gente joven, que si es gente mayor, que si es gente mediana. Mientras que sean cosas culturales y para aprender y para hacer buenas obras, me parece fenomenal. Esta es una casa de todos, entonces es lo bueno que tiene lo público a lo privado. Que cualquier edificio público como es este, nunca mejor dicho, es la casa de todos. Lo cual que haya disparidad y que la aprovechemos la diversidad. Lugar que modificará su estética drásticamente. Han cambiado toda la instalación eléctrica y para la iluminación utilizarán tecnología LED. Para no perder la esencia del lugar, restaurarán toda la carpintería que ya estaba. Obras que dan respuesta a las peticiones de los vecinos por medio del Grupo Municipal Ganemos.